Caramba, qué bien. Bueno, y aparte de esto, yo que me interesa mucho este tema, porque yo veo que la prensa cada día está peor, la verdad. La prensa, lo que es la televisión, lo que llega a todo el mundo. Cada vez más, y no solo en el Perú, en el mundo, cada vez más capturada por los intereses económicos. En consecuencia, filtran lo que no es de interés social o lo que puede afectar intereses económicos. Y a mí, como ciudadana, me molesta muchísimo esa perspectiva de vivir cada vez más encerrada en lo que el capital quiere que yo sepa y quiere que no sepa. No, así es, porque la prensa es lo que existe, está en la prensa, lo que no está en la prensa no existe, ¿no? Pero, sin embargo, leí justamente una cosa que me alentó mucho, y que es que los jóvenes no leen mucho los periódicos porque se comunican a través de todas estas redes. Y dije, qué bacán, porque entonces ahí no hay límites, ¿no? Ahí no hay censuras. Pero después, a los pocos días de mi entusiasmo, vino pues la bajada, ¿no? Como suele ser. Y me entero el bajón de la existencia de este intento en el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? De poner una ley que es stop a la piratería, pero es la manera de meterse, y de algunas iniciativas también en el Perú, en el marco de un tratado de libre comercio de enorme, ¿no? Porque es un tratado con América, Asia, etcétera, etcétera, que con el también en el cuento chino de evitar la piratería, que francamente no creo que esa sea la razón, quieren poner una serie de controles. Es así, ¿no es cierto? A ver, explícanos bien primero Exactamente, eso. en verdad lo has puesto bastante bien. El combate a la piratería suele ser la fachada La de los fachada. ataques a la libertad de expresión en Internet, ¿no? Porque bajo este maquillaje de, oh, no, hay que salvar a la industria de este entretenimiento, de esta gente mala que piratea y copia todo en Internet. Y los discos de 2 soles que sigan. Claro. Entonces, no solamente los discos de 2 soles, sino Así es, las los. cosas, de 0 soles que te bajas en internet, te bajas la música o al celular, ¿no? Bajo la fachada de estar defendiendo esos intereses, se imponen una serie de restricciones que hacen que los estados y las empresas que proveen internet se conviertan en policías del contenido, ¿no? Y puede ser bastante grave porque, por una serie de razones, ¿no? Una razón, por ejemplo, el anonimato que puede ser, a mucha gente le puede parecer como cuestionable, no sé qué, pero en muchas situaciones de denuncias de corrupción, por ejemplo, derechos humanos, es vital, ¿no? Es Es vital, y ha sido vital, vital a es través de cierto. la historia. Claro, Internet es una herramienta muy, muy, Ágil. eficaz para preservar el anonimato y para difundir cosas anónimamente, que eso se perdería. O se perdería sencillamente, llegarían a absurdos tales como, por ejemplo, en tu cumpleaños, la gente canta Happy Birthday, lo graban, graban el video, lo suben a YouTube, y como Happy Birthday tiene copyright de Warner Brothers, Hay entonces, películas donde no sale, pues claro, me he no ponen enterado que no lo pueden poner si no tienen exactamente, el permiso de la Warner o le exactamente, pagan si no no sé le pagan a cuánto. la Warner. Entonces, por ejemplo,